Hacemos enlace hasta la provincia de Colón. Allá se encuentra el presidente de la República. Escuchemos lo que dice hasta ahora. De proceder para el colegio Anastasia Mitre, colegio completo, va hasta 12º grado. Y va a ser una escuela muy bonita para que los muchachos y muchachas de esta área puedan estar aquí, hacer su bachillerato aquí y no tener que irse hasta Colón. Hoy se entrega esa orden de proceder. Y también la rehabilitación y restauración del Fuerte San Lorenzo. ¿Por qué? Porque eso, con el puente tal como lo tenemos, nos va a ayudar al turismo y a la generación de empleo. No existe en Panamá una ubicación de un fuerte tan estratégico y tan bien ubicado como el San Lorenzo. No existe. La ubicación de ese fuerte, de ese castillo, es una ubicación estratégica y es un castillo que merece verdaderamente rehabilitarlo y ponerlo al servicio no solamente de los panameños, sino de turistas que vienen de todas partes, que estoy seguro que van a venir de todas partes del mundo. Pero en este momento, ¿qué estamos entregando? Estamos entregando un semental. Y ese semental no es que al equipo del MIDA, que también tengo que felicitarlo, yo voy a pedirle un aplauso a ese equipo del MIDA, al doctor Ureña y a todo su equipo. Porque el programa este le hemos metido el acelerador en pandemia, como muchos otros programas. Como muchos otros programas. Es V3, velocidad, velocidad, velocidad. Obviamente cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Entonces, este es un programa donde cada uno de ustedes seleccionó su semental. Aquí ustedes no vinieron a una rifa. Es un sombrero, a ver cuál les tocaba. Ustedes saben perfectamente bien cuál es su semental. Porque previo a la selección, se le dio una guía de qué es lo que debe ser ese semental. ¿Qué es lo que usted tiene que estar viendo en ese semental? Como son de carne, y nosotros vamos a ir de, estamos pasando de 220 del gobierno pasado a 1,500. 1,000 carne, 500 leche. Ustedes, se les dijo exactamente cuál es la guía, qué es lo que se está buscando en ese semental, porque el semental es el 50% de una finca. Es mucho más fácil tener un semental de alta calidad que cambiar todos los vientres que ustedes tienen. Ustedes van a disfrutar como lo disfruto yo cuando ustedes vean nacer de cada uno de estos sementales su primera cría. Créanme que lo van a disfrutar. Entonces, el tema de una finca que tiene que ser rentable, por mucho que nos apasione el trabajo en finca, a mí me encanta, me apasiona, no lo cambio por nada, bueno, por alguna cosa sí, pero por nada. Yo le digo algo, ese semental, ustedes tienen que saberlo llevar. Llévelo con calma, un par de vacas y así van aumentándosela poco a poco. Le dan un descanso. Palabras del presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien se encuentra realizando una gira comunitaria en la provincia de Colón. Hablaba acerca de la entrega de sementales y también de rehabilitación de carreteras para esta provincia.